Bota, toca Tigre, triangula, rebota en el ganso Benítez, sale Pedro, experimentado central, Orbán, el ganso antes que Maggiolo. Mucho tuvo que ver Nani y su muy buena habilitación. El rechazo del ganso Pedro Benítez. Se levantó una leve brisa, no sí. sé si mucho, por lo menos acá no hay tanto viento, pero sí una brisa. Se anuncian lluvias para esta noche. Le va a dar el flaco Donati, le pega Donati. Saltará Benítez. Y ese cuarto gol fue un baldazo de agua fría del que todavía no logró reponerse. Coraza, que entró poco en juego. La rebota Santander. Se la roba de atrás Pedro Benítez. A sacar esa pelota Benítez, Pedro Benítez. La última vez que integraron el equipo titular fue en la Copa Libertadores de 2005 cuando dirigía Costas. Sosa fue goleador con 9 anotaciones de la Copa Libertadores. Es José Domingo Salcedo. Recién le gritó a Muñi, metete en el partido. La saca Pedro Benítez, responde el polaco Bastilla y otra vez Pedro, para mí con falta, correcto, infracción de Achuscarro. Disputó con Cerro en esta competencia, en total 28, marcó 8 goles. Guarda que va Uglesic, atención, centro de Dos Santos, viene Pedro. Un gran cabeceador, alguien que tenés que cuidar. Vos sabés que se ha destacado por convertir muchos goles. Pero digo, Moñito a 15 minutos excelentes de Cerro Porteño. Tranquilo. Prediger. Centro cerradito de Muñi. Quería el polaco Bastilla. Gana Pedro Benítez. Uribarri. Pedro Benítez chocó con Tito Ramírez. Por allí Uglesic. Sigue Muñi. Ah, te mata. Muy bien. Señores, saca la pelota Caire. Están los dos con 10 expulsados entonces. Walter López, el uruguayo por Cerro. A propósito, le mandamos un saludo a Larisa Riquelme, que no vino a acompañarlo. ¿A quién, perdón? A Larisa Riquelme, que es la novia de Fabio. Pedro Benítez. Uribarri va. El centro viene. Y Uglesic que saca. Y el que despeja es Benítez. Por esta zona, por donde está Caire. Y Caire la pica, pero muy larga para Curutey, que va igual. Traba Pedro Benítez. La mitad de cancha toca Chará a Costa. Salió muy rápido de allí Cerro Porteño. Por eso Salcedo se vio con posibilidades de girar y rematar. Acosta va buscando el claro y le va a dar. Acosta le va a dar. Acosta tocó bien para Rojas. De vuelta para Acosta. Qué buena va Acosta. Se tira, no hay falta. Perfecto el árbitro. Ever López hasta aquí. Pedro Benítez. Sale Pedro Valganzo. Benítez. Fabro que la pierde, buena marca de guerra, pone Pedro Benítez, allá la corre Bonet. El partido está 0-0, viene el centro al área. ¡Gol! ¡Gol! Benítez el ganso. Mirá, la pelota va a ir al segundo palo, se está tomando también Salcedo con su compañero. Ah. Acosta tocó, Viquino para Romero, marca, viene abajo Pedro Benítez. En su paso por la Argentina no dejó ese amor por Cerro Porteño. Sí. Le hace bien, hace muy bien el tándem con Fabro. Hay una mano en el área. La pelota hacia el área de Barrito. Saca Pedro Benítez y va a la contra. Casi que con Ariel coincidíamos. Estando tan cerca del área, con buenos yoteadores. Benítez. Blanco en la pared. Sale después el ganso Benítez. Después... la regala César Benítez, pica Marco Pérez, se cruza el ganso Benítez. Geraldo Higgins, intenta Ramón Fernández. La marca fue del ganso Benítez. Venía Fernández, marca el ganso Benítez. Adelante quiere Blanco, lo acompaña Marco Pérez, llega Figueroa, corta Pedro Benítez. Figueroa, anticipa Pedro Benítez. Cortaba el ganso Benítez. Y termina de sentenciarlo con el tanto que señaló Santiago Salcedo en el segundo periodo. Y va a entrar Da Silva en Cerro, Marlí. Sí, se prepara para ingresar. ¿Qué realiza el Toto Berizzo? Taco. ¡Cierro!
de Escobar, la regaló, sale el Ganso Benítez. Buscándola Salcedo. Allí va Rojas, el rechazo del Ganso Benítez. La orden de Lustó, centro de Ramón Fernández, arriba, llegaba muy libre. Ramón Fernández, allí va Pérez, rechazó el Ganso Benítez.